Bien, en Infantas, en el cono norte de Lima, hay un parque industrial metalmecánico extraordinario, conformado por pequeños y medianos metalmecánicos que incluso exportan, son muy dinámicos, han conseguido incluso poner un laboratorio para certificar sus productos, algo que no tenían. Esto en Ancón, donde habría otro parque industrial que se quiere formar ahí, pero tiene problemas de legalización y quizás los de Infantas deberían o podrían trasladarse ahí a Ancón. En fin, pero hay todos los asuntos y dificultades que vamos a ver en el siguiente informe de Claudia Prentis. En Lima Norte hay talento y trabajo. Los parques industriales de Infantas y Ancón se presentan como un nuevo polo productivo que podría permitir el desarrollo y la promoción de la competitividad en el país. Están por sectores, sector eléctrico, sector metalmecánico, manufacturas diversas, el sector plástico también hay, el sector de lo que es ferretería eléctrica, ¿no? Y los moldes. Una variedad de productos que ya son exportados a países de Centroamérica, Brasil, Estados Unidos y la Comunidad Europea. Y no faltaba más, ya se instaló en Ancón un laboratorio de última generación para certificar la calidad de los productos y facilitar las exportaciones, un alivio para el bolsillo de muchos pequeños y medianos empresarios. Va a ayudar en que nosotros no vamos a tener que recurrir afuera, hacia el extranjero, a buscar un laboratorio para pruebas, primeramente por tiempo, segundo por costo también, y lo que es más importante, este laboratorio nos va a permitir desarrollar productos, hacer experimentos y poder probarlo, lo tenemos cerca, ¿no? El Congreso ya dio el primer paso aprobando la Ley de Parques Industriales Tecnoecológicos, la cual facilitará el crecimiento y desarrollo ordenado de estas industrias. La idea de esta ley es justamente el reordenamiento territorial en base legal, en conceptos ambientales, en asociatividad. A veces esperaban que el Estado le entregue terreno, el Estado le construye la pista. No, ahora ellos van a participar con su propia inversión, pero con las facilidades pues, que le permite esta ley en temas que créditos corporativos, por ejemplo, ¿no? Estos parques industriales presentan justamente esas deficiencias. En Infantas falta espacio para implementar más laboratorios y Ancón empieza a crecer sin las condiciones legales para producir. Necesitamos que se aplique la nueva ley de los parques industriales ya sustentada, ¿no? Y que el Estado colabore en la parte de designar los espacios para que las empresas privadas, pequeñas y medianas o grandes también, se acoplen a la nueva ley y tomar decisiones propias y construirlos nosotros mismos. No necesitamos que el Estado nos apoye en esa parte de la construcción. Solamente queremos que nos den el espacio, la ubicación real determinante del donde necesitamos crecer como industria. El Ministerio de la Producción buscará promover la industrialización a través de su nuevo plan de diversificación productiva que dio a conocer el presidente de la República en su discurso de Fiestas Patrias. El plan de diversificación comprende tanto la discusión sobre el espacio físico, los parques industriales y modelos alternativos que traten de responder esta limitación real que hoy existen en las empresas que quieren crecer. Estamos fomentando la asociatividad y el trabajo en clusters. Estamos fomentando la innovación, estamos fomentando que las empresas se articulen a compradores más grandes y que articulen a los compradores pequeños. Lo que estamos haciendo es precisamente que el reglamento prevea todas las condiciones que estas empresas van a requerir y se defina con claridad quién las financia, cómo se van a financiar, qué tipo de requerimientos se tienen que cumplir, de tal manera de solucionar un problema y no de cambiar un problema por otro. El Parque Industrial de Infantas ha generado 5.000 puestos de trabajo. En Ancón, el número es similar, aunque podría duplicarse si mejoraran las condiciones. Esto lo dejamos en manos del gobierno. A ver, ¿qué dice el Ministerio de la Producción sobre todo esto? Nosotros nos despedimos hasta el día lunes. Buen fin de semana.